Muy bien. ¿En dónde? Volvemos sobre el tema dominante de la jornada, la detención del general Videla. Marcos Barroca, desde el Congreso de la Nación. Muy bien, César, estamos aquí en el anexo del Congreso Nacional. Estamos con el diputado Alfredo Bravo. Diputado, bueno, ¿cómo ha recibido usted la noticia de la detención de Jorge Rafael Videla? Bueno, yo creo que es una noticia que puede poner contento a todos los argentinos, no por el hecho de la detención simplemente, sino porque la impunidad pareciera ser que está siendo atacada en sus verdaderas raíces. Da la impresión que como que llevó mucho tiempo y que finalmente lo que ustedes buscaban, digo ustedes por la por los derechos humanos, se logró recién ahora con la detención de Videla. Sí, cuando uno piensa el pase del tiempo, fueron más de 20 años de bregar por lograr justicia, más de 20 años por entender de que los verdaderos asesinos no pueden estar en libertad. No puede haber ninguna ley que los beneficie, no puede haber ningún indulto que los excluya. Caso en este particular de Videla, que junto con Massera y Agosti fueron liberados por el indulto. Ahora, ¿cómo creen que puede llegar a reaccionar las Fuerzas Armadas con esta decisión de cancelar la vida? Yo creo que las Fuerzas Armadas forman parte del pueblo, están subordinadas a la Constitución Nacional y por lo tanto la división de los tres poderes que existen en nuestra Constitución no puede ser avasallada por ninguna idea o corporativa o ninguna defensa corporativa. Me parece que las Fuerzas Armadas deben entender de qué manera la justicia hace a la convivencia y al verdadero sentido democrático en un Estado de Derecho. ¿Hay alguna posibilidad de que a partir de esta detención se pueda llegar a plantear nuevamente en el Congreso que las leyes de punto final y obediencia debida se puedan llegar a anular definitivamente? No sé si habrá posibilidad del nuevo planteo, pero lo único que le puedo decir es que a partir de ese proyecto que fue discutido, que fue apoyado por 17 diputados nada más, el de la derogación y nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final, y junto con los indultos, se comenzaron a suceder una serie de situaciones dentro del campo judicial que hoy estamos observando cómo se puede imputar como jefe de una asociación ilícita nada menos que al general Videla. Diputado Bravo ha sido muy amable. Muy bien, Mónica, César, aquí la detención de Jorge Rafael Videla ha provocado una gran atención en el Congreso y esta fue la palabra de uno de los personajes, aquí uno de los diputados que viene bregando por la lucha por los derechos humanos. Ustedes otra vez en Francia. Muy bien, nos vamos entonces a la pausa, enseguida estamos casi con ustedes. Casi 1:30 de la mañana en París. Docentes. El gobierno porteño anunciará mañana un aumento salarial de 20 pesos para jornada simple y de 40 pesos para la jornada completa. Zulemita, el novio de la hija del presidente Menem, se desmayó mientras cenaba con la comitiva en un restaurante de Nueva York. Irregularidades. La Corte bonaerense avaló la suspensión dispuesta por el Consejo Deliberante del Intendente de San Martín, Antonio Libonati. El dictador está preso. Videla espera ser indagado por el juez Markevich como el máximo responsable de la apropiación de menores durante la última dictadura. En minutos, más información. Canilla quiso ahorrar plata y lo detuvieron por intento de robo. Le cambió el precio a un par de zapatos en un shopping de Miami. Lo barato sale caro en instantes.